En Caput. En Caput. ¿Por qué dicen el programa de Nelly Minchi aquí? Pasan cosas. Si somos nosotras. Es el programa de todas. El Encuentro Nacional de Mujeres, como la elección, son los caminos que tenemos las mujeres para lograr derechos. El Encuentro sembró ese camino. No tenemos otro sistema. Votemos, pero votemos bien. Votemos a quienes realmente van a defender nuestros derechos como ciudadanas, ciudadanes y como mujeres fundamentalmente. Radio Caput. Caput. Es el programa de todas, de ustedes, nuestro. Esas cosas. El Encuentro sembró ese camino. Voces y contexto. Un programa expansivo. Voces y contexto. Todas las voces, todas, también la tuya. Ya va a amanecer y escucho rock and roll en la radio. Un programa que no te deja tranquilo. Apago el motor para escucharlo mejor. Voces y contexto. Voces y contexto. Un programa que no se queda quieto. Se presta para el movimiento. Voces y contexto. Y contexto. Rock and roll y fiebre. De la mano del sol. Voces y contexto. En Caput. Buen día, amigos. Estamos en otro Voces y Contexto. Estamos en el programa número 75 de este ciclo. Hoy vamos a tener un programa más que interesante y oportuno. Ya les voy a decir después quién nos visita hoy en el estudio de Radio Caput. Para comunicarse con nosotros lo pueden hacer al 15-6516-4446 y nos pueden dejar también un WhatsApp al 15-3378-1859. Voces y Contextos se emite a través de la web de Radio Caput, que es www.radiocaput.com. Durante la semana nos mantenemos comunicados a través del Facebook y, como siempre, les digo que si quisieran ver toda la producción de Voces y Contextos aquí en Radio Caput y el ciclo anterior en Arinfo, lo pueden hacer a nuestro blog, que es www.vocesycontexto.blogspot.com. A partir de mañana el audio va a estar disponible en nuestro canal de YouTube, Voces y Contexto Radio. Nada como el juntos a la par. Voces y Contexto. Voces y Contexto. Caminos de andar. Todas las voces, todas. Pero no nos lo perdimos. Un programa lleno de incorrecciones políticas. Nada como el juntos a la par. Voces y Contexto. Bueno, como somos muy conscientes de la etapa que va a iniciarse dentro de muy pocos días, prácticamente dentro de un mes, y también conscientes de la gravedad de un área fundamental de la vida social y de la vida política de nuestro país, quisimos consultar, creo que al hombre más indicado. Está acá en el estudio de Radio Caput, Néstor Picone, que es un especialista en la ley de medios y en la comunicación democrática. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. Bueno, a vos y a los oyentes. Sí, estamos muy contentos de que estés aquí porque necesitamos la palabra y sobre todo la experiencia, que sabemos que es muy vasta en tu caso, con respecto a qué pasó, qué pasa, en qué está la ley de medios y sobre todo la importancia que va a tener, sin duda, la aplicación y la política de medios en la próxima etapa. Sí. Yo creo que es fundamental y hay que retomar el camino que se inició en el año 2009. Se inició, digo. Ahí tuvo un muy buen momento porque por primera vez teníamos en la democracia, desde el 83 hasta el 2009 no había habido esa posibilidad, de derogar el decreto ley de la dictadura militar y tener una ley de servicio de comunicación audiovisual, conocida como ley de medios, democrática. Y la verdad que fue una experiencia muy linda. Esto fue en el 2009. Es la ley más democrática. Sí, que se trabajó tantísimo. Y no solo que se trabajó en el último año, entre 2008 y 2009, cuando Cristina comenzó a abrir los debates,
sino que venía desde la democracia, desde el 83 y fundamentalmente del 85, distintos sectores, los sindicatos, las organizaciones sociales, los propios compañeros que trabajaban en radios comunitarias, las cooperativas. El concepto más interesante y más importante que se dio vuelta con la ley, y es el éxito de la ley, aunque por ahí quede, pase desapercibido, es que hasta que salió la ley, los decretos que hacía la dictadura militar y todo, planteaban que la comunicación tenía que ser comercial. Sí. O sea, si no era comercial, si no se vendían productos, si no, no servía. Entonces, este era un concepto que... Bueno, eso es un negocio. Bueno, pero era obligatorio que fuera negocio. Por eso tenían prohibidas las cooperativas y las comunitarias, que son sin fines de lucro, tener medios de comunicación, ¿entendés? Es un, es una distorsión gravísima que tenía. Y bueno, como mucha gente empezó a comunicar desde los 80 con radios FM, con, bueno, de toda esa experiencia que se hizo, que eran perseguidas, que se les cerraban y se le levantaban los equipos y todo, toda esa historia que vivimos, la ley vino a definir que toda esa gente iba a tener legalidad. ¿Por qué? Porque ya no se partía del paradigma de que la ley, de la, que la comunicación es un negocio, sino que la comunicación es un derecho humano. Este es el primer hallazgo, modificación, cambio cultural que se logra en la comunicación y en la ley. Cuando uno lee la ley de servicio de comunicación audiovisual, la ley de medios, ahí queda claro que es un derecho humano, que ahí tienen derecho a comunicar, a recibir información y a dar información todos los ciudadanos. Por eso es un derecho humano. Hasta ese momento se entendía que era un derecho de las empresas. ¿Esto se cambió en toda la línea? No. Hay muchos sectores de la política que siguen considerando que es un negocio. Fundamentalmente porque está manejado por las grandes empresas. Sí, creo que por un lado sí ellos entienden que es un negocio porque es la forma en que tienen de ver la vida social como un negocio, ¿no? Es decir, no somos ciudadanos y no somos clientes. Pero me parece que hay como una doble vuelta allí, porque saben que es un negocio, quieren que sea un negocio, pero ellos lo utilizan como una herramienta de batalla cultural, de una contraofensiva cultural, ¿no? Y fundamentalmente es así, pero hay que ir al nacimiento. A ver, en la Argentina es uno de los países que primero entra en el sistema de radiodifusión. Estados sí. Unidos y Argentina. Sí. Y como todas las herramientas comunicacionales que conocemos del siglo pasado y de este, surgen de herramientas de guerra, de herramientas utilizadas para la guerra. Las radios se bajan de los barcos, porque la radio era lo que se utilizaba para comunicarse entre los navegantes y los puertos. Bueno, de ahí nace la radio. Cuando baja a tierra, en uno de los primeros lugares, es acá, bueno, con la historia de los locos de la azotea y todo lo demás. Pero ahí, yo quiero ir, ya que tenemos tiempo, ¿qué pasa con los locos de la azotea? Pasan una ópera, Parsifal, pero a poco de andar, entre ellos comienza la discusión, ¿cómo se financia eso? Claro. No era estatal, no era nada, hicieron una experiencia. Entonces uno decía, no, esto es cultura, entonces acá hay que transmitir cultura. No podemos quedar atados nosotros al interés de un sector económico o de alguien que nos haga decir o escuchar la música que quiera porque pone plata. Y la otra es la venta de espacios. Hasta el día de hoy esto no se ha modificado, aún en nuestros medios de comunicación. Porque no se ha logrado, mirá, esto es muy profundo, pero bueno, la educación es... Profundicemos. La educación es pública. Entonces ya nadie discute, aunque el gobierno de Macri también lo hizo, de que la educación tiene que ser garantizada por el Estado. Entonces uno gratuitamente tiene que tener acceso al jardín de infantes, la primaria, la secundaria. Esto no es así desde siempre, se fue ganando. Sí. Bueno, yo creo que para la comunicación es lo mismo, porque si el conocimiento que hoy los pibes tienen en la escuela va palo y palo, muy parejo con lo que reciben
desde los medios de comunicación, incluido el celular, no estoy hablando de la radio y la televisión, sino que... Todos los medios, y después quiero que entremos un cacho en eso, al de los medios como el celular, que para mí es la síntesis. Digo, si la educación es pública, la comunicación también tiene que ser pública. Claro. O sea, y por eso la ley plantea, con gran sabiduría, que hay un 33% de las frecuencias, que es un espacio finito, es como la calle, la ruta, la vereda, tienen es eterno, no es amplio, no es infinito. Bueno, el espacio radioeléctrico también es finito. Entonces, repartir ese espacio radioeléctrico, nosotros logramos con la ley un 33% para las organizaciones sin fines de lucro. Y así buenísimo, están eso está. Sindicatos, universidades, cooperativas, claro. Pymes, pueblos originarios, personas con discapacidad, toda gente que no tenía acceso a tener medios de comunicación porque tenían que ser comerciales. Ahora, hay algo que le faltó a la ley, que le falta a la vida, que hay que resolverlo, es cómo se financia. La ley no dice que vos, Adriana, tenés un medio y vas a poder tener un sostenimiento económico, porque vos no tenés atrás una multinacional o una empresa, y muchos de nosotros, esta radio, todo lo que se ha inventado, esto de radios por internet o las radios AM, FM, todo lo que hemos logrado con la ley es legalidad. Lo que no logramos es instalar en la sociedad que esto hay que financiarlo. Claro. La sociedad financia la educación, la sociedad financia la salud, la sociedad tiene que financiar la comunicación. Ahora, para esto hay que incluir a la sociedad en la comunicación, que es lo que hacemos nosotros. Claro. Permitimos que todos, sean periodistas o no sean periodistas, hayan estudiado o no hayan estudiado, esta es otra cuestión de la ley, hablen el idioma y en la lengua que quiera, sea una etnia, wichí, mapuche, tiene acceso, tiene derecho a tener medio. Ahora, la discusión que viene... Que es derecho a la voz, ¿no? Es derecho a la voz, es derecho a decir lo que piensa y en su propia voz. Así como se ha ganado a través del movimiento feminista y el movimiento de mujeres, que las mujeres puedan decir lo que piensan, lo que sientan y cuáles son sus derechos y que esto tiene que ser respetado, eso se ha ganado con movilizaciones, lo mismo necesitamos que todos esos sectores entendamos y nos unamos para defender que la comunicación tiene que ser también financiada públicamente, sostenida públicamente. No podemos depender de las grandes empresas. Las grandes empresas no van a pagar esta entrevista. No. Entonces digo, me parece que ese es un punto para hablar de algo que viene hacia futuro, qué deberíamos hacer en un nuevo gobierno. Sí. Bueno, la sostenibilidad es un tema clave. Néstor, yo pienso y lo he manifestado muchas veces en el programa que ya hace rato la etapa del diagnóstico ya pasó. Uh-huh, mucho uh-huh. más en este momento, cuando faltan poco más de 30 días para que asuma el nuevo gobierno. O sea que lo que pasó ya está. Y digamos, los daños colaterales o no tan colaterales, los daños provocados, también los estamos viendo y sobre todo padeciendo, ¿no? Pero yo te invitaba para que veamos las tareas próximas, futuras, uh-huh. posibles. Dada tu experiencia, ¿cuál es tu visión? ¿Qué sería posible o qué sería necesario encarar? No, para mí una de las cuestiones, la inicial, si querés la más chiquitita, después podemos ir a la más grande, es esta. ¿Cómo se financian los medios? ¿Cómo se financian los programas de la gente común que quiere tener un programa? ¿Cómo se financia? Entonces, es el Estado, con nosotros, con los que queremos comunicar, y buscar un sistema de financiamiento. La mayoría de nosotros buscamos publicidad, o nos pagamos nosotros mismos nuestros espacios, o trabajamos gratis. Pero esto es un trabajo, lleva mucho tiempo. Hay que prepararse, vos te preparás para esto, buscás la nota, buscás el entrevistado, lees sobre el entrevistado, eso es trabajo. Entonces, No es amor. Se hace por amor, esta es la ventaja, que sí. Nosotros, vos no perseguís un fin comercial, no. Solamente llenarte de plata por hacerle una nota picona, ni en no pedo, lo, no porque lo he no logrado vas a ganar aún. Un mango. No lo logré. No, por eso. Entonces, esto es clave, que el próximo gobierno entienda, pero nosotros también, y no caer solo que, bueno, se restituyan los fomecas,
el fondo concursable. Sí, hay que restituirlo, pero eso es insuficiente. Sí. Mi idea es que acá se hizo una experiencia en la ciudad de Buenos Aires, en el gobierno de Ibarra, que todavía persiste, que un porcentaje de la pauta publicitaria, todos los gobiernos, por ley, tienen destinado a la difusión de sus ideas, de su, bueno, todos los gobiernos tienen pauta publicitaria, el gobierno nacional, y destinan muchos recursos económicos para esa pauta publicitaria. ¿Cómo haces vos para llegar al gobierno nacional y que te dé una pauta? Bueno, por ahí tenés un amigo en el gobierno. Tengo que hacer una peregrinación a Luján, bueno, ida y vuelta, y en si punta de pie. Y si juntamos a todos los que están en la misma situación que vos, la peregrinación es más grande que la que se hace a Luján. Entonces, ese no puede ser un mecanismo para financiar. Lo que hay que hacer, en todo caso, y esto también depende de nosotros, no depende solo del gobierno, es unirnos, todos los que estamos en esto, bajo una consigna común que diga, vamos a financiar y queremos de la pauta publicitaria nacional, que haya una ley, que el 30, el 40 o el 50% de esa pauta publicitaria esté destinado a las organizaciones sin fines de lucro y a las personas y los ciudadanos que quieren comunicar. Habrá que hacer concurso, habrá que, bueno, después ver cómo se distribuye esa plata. Pero que haya un recurso, ya que el Estado Nacional destine, que el Estado Provincial, los gobiernos provinciales destinen, no que tenga que negociar con el gobernador, yo tengo esta radio, che, bueno, pero habla bien de mí, no te voy a dar plata si hablas mal de mí. No es esa la tarea. Y lo mismo el intendente, donde más se padece es en el intendente, porque en muchos municipios es vecino y te dice, che, te puse guita, ¿qué me andás diciendo que hay un bache? O que hay tal cosa, no digas eso porque si no te saco la pauta. Sí, porque aparte, y casi amistosamente se hace. Sí, sí, y también hay como una cuestión, creo yo, ¿no? No me ha pasado, pero como de autocensura. Por supuesto, pero esto es así, vos decís, che, me dio 5 lucas. Para que yo tenga este programa. El programa me sale 2.000 pesos, yo me quedo con 3. Bueno, hago un pequeño recurso como para tener, para hacer lo que se necesite. Perfecto. Ahora, si me critica, si no puedo criticarlo, por eso digo, hay que sacar un porcentaje de la discusión política. Vamos a una ciudad chiquita, qué sé yo, Junín. ¿Cuántas radios en Junín? 20. ¿Cuántas canales de televisión? 2. Bueno, ¿cuánta pauta publicitaria hay? 1.000, 100.000, lo que sea. 50.000 van para todas estas radios, no importa si es de izquierda, si es de derecha, si es peronista, si es esto, si es el otro. Siempre que sean sin fines de lucro. No las comerciales que las apoya el mercado, que las apoya FIA, las grandes empresas multinacionales. No, las nuestras. Y entonces, entre nosotros, dividir esos recursos. Creo que esto es una campaña que tenemos que empezar, por ahí no es justamente de esta, puede ser otro formato, pero si no nos unimos nosotros, del gobierno que viene no va a surgir, porque ahí no hay ningún radiodifusor todavía. Vamos a ver, ojalá toque a alguno de los queridos compañeros que están en la comunicación, que estén en alguna función pública. Te necesitamos allí. No, hay más compañeros, por ahí tenemos suerte. Acá en esta radio hay muchos compañeros que militan y hemos militado juntos por la ley de medios. Sí. Hace un rato estaba Martín García al aire, bueno, somos muchos. El asunto es que nos unamos por eso. El gran acierto nuestro en el año 2003, cuando asume Néstor Kirchner, es que nos juntamos todos, los Martín García, los Picones, los sindicatos, los esto, los otros. ¿Qué dijimos? Vamos por una ley de medios. No es tan fácil llegar a una síntesis como esa. Bueno, vamos por los fondos ahora, por los recursos para financiar esto. Disculpame que te interrumpa. La parte instrumental, vos estás conforme con el diagrama de la ley. Ahora lo que vos estás planteando es con respecto a la financiación. Ese es el primer eje. Un eje es ese. Claro. Porque además hay que decirlo, hay mucha gente que cree que la ley de medios fue derogada por Macri. Sí, sí, sí. La ley de medios no fue derogada por Macri. La ley se divide en 2 capítulos importantes. Uno es la legalidad para los medios comunitarios, cooperativos, o sea, la multiplicidad de voces. Eso no se tocó. Lo que sí se tocó es la desmonopolización. O sea, que la obligación que tenía el Grupo Clarín, el Grupo Vila Manzano, de descentralizarse, no solo que no se hizo la desmonopolización, sino que se agravó. Claro. Porque
A ese monopolio se le agregaron los monopolios internacionales, claro, que están en la Argentina, que nosotros sostenemos y que no pagan impuestos. De ese tema vamos a hablar dentro de unos minutitos, que es un tema realmente fundamental. Me interesa muchísimo y quiero que lo conversemos. Pero primero vamos a escuchar un tema musical que nos prepara acá Victoria Rítmica y creo que tiene que ver. Ahí va, ¿eh? Está en vivo. Hoy ves al periódico. Joaquín Sabina, Juan Carlos Baglietto, en el diario no hablaban de ti. Y que amanecido nevando en París. Pero va a empezar a hablar el diario de nosotros. Que Piscis y Acuarios les toca el vinagre y la hiel. Que aprobó el Parlamento Europeo una ley a favor de abolir el deseo. Que falló la vacunaticida y un golpe de estado ha triunfado en la luna y movidas así. Pero nada decía el diario de hoy de esta sucia pasión, de este lunes marrón, del obsceno sabor a cubata de ron de tu piel. El olor a colonia barata del amanecer, de este cuarto sin medias ni besos, de este frío de agosto en los huesos, como un bisturí. Hoy amor como siempre. En el diario no hablaron de ti, en el diario no hablaron de ti, en el diario no hablaron de ti y de mí. Hoy amor igual que ayer, como siempre. En el diario no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti ni de mí. Hoy dijo la radio que han hallado muerto al niño que yo fui, que han pagado un pasote de penas por una acuarela falsa de Dalí, que ha caído la bolsa en el cielo, que siguen las putas en huelga de celo en Moscú, que subió la marea, que fusila mañana Jesús de Judea, que creció el agujero de ozono, que el hombre de hoy es el padre del mono del año 2000. Pero nada decía el programa de hoy de este eclipse de mar, de este salto mortal, de tu voz gritando en la cinta del contestador, de las manchas que deja el olvido a través del colchón, del otoño como una amenaza, del dolor de encontrar en las tazas huellas de carmín. Hoy amor como siempre. En el diario no hablaban de ti, en la radio no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti y de mí. Hoy amor igual que ayer, como siempre. En el diario no hablaban de ti, en la radio no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti ni de mí. Hoy amor como siempre. En el diario no hablaban de ti, en la radio no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti. Mi amor igual que ayer, como siempre. En el diario no hablaban de ti, en la radio no hablaban de ti, el diario no hablaban de ti. Juan Carlos Baglietto. Amigos, como él los deseo. RadioCaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. En Caput. En Caput. Digo, Caputo. Son todos drones. Pasan cosas. Los liberales son muy fascistas. Señor, se robaron el PBI.
He notado en esta radio que estaban todos escondiendo PBI que se robaron. Es una vergüenza. Son todos drones. La vi a Eve comiendo un sándwich de PBI de salame y queso. Son todos drones, señor, se robaron un PBI. Radio Caput. Caput. Parece que hay un combate ahora el sábado por Space de Dylan contra Falcarce. Esas cosas. Los liberales me fascinan. Laura a las 11. El programa de Laura D'Onofrio. Laura a las 11. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. En Caput. Dora Lafón. Entre lo público y lo privado. El programa de Nora Lafón. Los jueves a las 15. Entre lo público y lo privado. El programa de Nora Lafón. Entre lo público y lo privado. En Caput. En Argentina hay presas y presos políticos. La justicia no debería ser instrumento de persecución política a la oposición. Por el respeto a las garantías del debido proceso, volvamos a la Constitución. Foro por la democracia y la libertad de los presos políticos. Por una Navidad sin presas ni presos políticos. En Caput. Había un viejo. Pasan cosas. Dice así: yo no tengo un amor, una muchacha, una cosa que le anda por la piel por todas partes. Digamos Buenos Aires. Digamos un octubre, un poema, y pasa algo. Ocurre que viene el mal, la peste, una desgracia. Los cretinos mascadores de chicle, oleadores de todo lo que crece. Un yanqui, hijo de puta. Los cretinos mascadores de chicle. Para ser más precisos, a matarlas. Un yanqui, hijo de puta. Entonces ya no se puede hablar así nomás. Es necesario odiarlo, destruirlo. Hay que pelear con rabia y encontrar la manera de acabarlo. Salirles al encuentro como sea y además decir, como un rezo casi obligatorio, yanqui, hijo de puta. Y enseñárselo a los chicos. Radio Caput. Caput. Por amor a la vida, nada más, simplemente. Esas cosas. Norberto Galasso en Caput. Voces y contexto. Voces y contexto. Todas las voces, todas. Un programa lleno de incomodidades políticas. Voces y contexto. Antes de continuar con nuestro amigo Néstor Picone, vamos a leer un mensajito. Miren qué lindo, un mensajito desde México. Dice, desde México junto a mi esposo los escuchamos siempre. Gracias por acercarnos, queridos hermanos, Julia y Mario. Bueno, muchísimas gracias, Julia y Mario, por el mensaje. Y continuamos con nuestro amigo Néstor Picone. Y en esta parte de la charla estábamos pensando en comentar este nuevo fenómeno que me parece que es anterior a la temprana discusión por la ley de medios, que es la multiplicidad de plataformas, que no importa desde lo tecnológico, no solamente desde lo tecnológico, sino sobre todo por los contenidos. Uh-huh. Y vemos que estas plataformas se van multiplicando con una preciosidad de relojero suizo, ¿no? Y bueno, van construyendo también nuestra memoria. Nuestra memoria colectiva y nuestros relatos. Pensaba en este momento, hago una pequeña digresión porque por supuesto me preocupa muchísimo Chile. Sabemos, Néstor, que el estado de la educación en Chile, y sabemos que hace poco tiempo se quitó de la currícula la materia, la asignatura de historia. Entonces, los estudiantes no estudian historia. Nosotros todavía sí, pero bueno, vamos a este tema de los contenidos y del acceso a los contenidos, a la creación de los contenidos, al aumento del espacio y sobre todo a la colonización mental e intelectual de la sociedad. Sí. ¿Qué podés decirnos al respecto? Primero, esto que vos decías, no es casualidad que los gobiernos capitalistas, neoliberales, en este modelo, en este momento de la historia, es esa la característica que tiene la dominación, quiten la historia. Rodolfo Wall decía que las dictaduras militares lo que venían a hacer era cortar la historia.
uno en los gobiernos populares y en el peronismo, hasta en el radicalismo, va construyendo, cuando hay democracia, su propia historia, recuperando lo pasado. Las dictaduras militares no te dejaban, te cortaban ese hilo, sí, que había. Nosotros que hemos, probablemente vos también, estudiado durante esa época, vemos que la historia llegaba hasta el 30. No, por eso, pero además vos no podías pensar en qué había pasado en los 70. No. ¿Cuántos de nosotros tuvimos que callar en lugares públicos y solamente lo podíamos hacer en privado y a veces hasta con miedo de quién era a quien le contábamos las cosas? Esto los aún jóvenes no lo saben. Claro, pero aún en el núcleo familiar. En el núcleo familiar. Entonces, esto de la grieta y todo lo demás. En ese momento no se podía ni hablar, pero no por no pelearte, sino porque no sabías si el que te iba a escuchar, sí, te iba a denunciar. Sí, 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 totalmente. Entonces, eso es cortar la historia. Si uno tiene que negar parte... A ver, ¿qué hiciste vos en los 70? Si vos en el año 77... ¿Querés que te cuente? Si vos en el 77 le preguntabas a alguien, al 78, ¿qué hiciste vos en el 74? ¿Qué hiciste en el 73? No era fácil que alguien te contestara si no te conocía y era amigo. Totalmente. Eso es cortar la historia. Sí. Discúlpame, o sea, que te interrumpo. No, dale, ¿sabés qué pienso? En los billetes de circulación, que están muy bonitos animales, ¿viste? Por eso, el neoliberalismo así hace todo lo posible para que uno no piense y todo lo posible para que la historia no exista, porque la historia le es desfavorable a ellos. En la historia ellos tienen que reivindicar las matanzas, las muertes a Hitler, y no lo pueden hacer, porque eso no tiene buena prensa, porque la gente no lo quiere, porque no, las muertes, los asesinatos y los crímenes no garpan, no juntan votos. Entonces ellos quitan todo eso. A ver, no creo que ninguno de nosotros estuviéramos de acuerdo en tener un billete que esté Roca o que esté algún dictador. Sin embargo, hubo. Ahora, que estén, hasta nos conviene porque nos permiten abrir una discusión. Sí. ¿Quién es? Evita, ¿quién es? Ahora, cuando vos pones un animal, no tenés ninguna discusión de nada con el billete. No podés hacer argumentar nada. Pasa ahí y listo. ¿Se entiende? Sí, digo, por eso lo de la historia es buenísimo. Son contenidos que hay que discutir y debatir. Nosotros vimos cómo aparecieron cuando se hizo la ley de medios, cómo a través del Ministerio de Planificación se bancaban y se financiaban películas, documentales, seguramente no de gran calidad en un principio, pero era importante. Y la ebullición que había, yo recorriendo el país lo vi, era de contar historias de pueblos originarios, de costumbres, de Corrientes, de Chaco, me acuerdo, de la Patagonia, de persecuciones de indígenas. Eso era lo que aparecía. La historia aflora, diría Freud. Claro, y además de, bueno, esto que vos decís, no, por ahí no tenía una gran calidad, pero no importa, porque yo hace unos cuantos años entrevisté a una muchacha de una municipalidad del conurbano, del primer cordón. Y ella me contaba que estaba organizando un concurso fotográfico. Uh-huh. En Malvinas, Argentina. Un concurso fotográfico. Una cosa que parece que no hace falta profundizar mucho. Resulta que se armó un revuelo en torno a ese concurso fotográfico. Entonces, un poco me acuerdo de lo que vos decís. Es decir, bueno, por ahí las películas no eran las películas, pero se genera toda una movilización, claro, en torno a eso, en torno al recuerdo, a la historia oral, que es magnífico. Lo que está oculto, lo que está tapado, porque los medios de comunicación actual, y después vamos al tema de las aplicaciones y todo esto que vos decís, lo que hacen es... la inmediatez. Sí. Vos agarrás ATN o cualquiera de esos medios, incluido alguno de los nuestros también, no trabajan nunca la historia, el contexto y cuál es la perspectiva. Te trabajan lo instantáneo. Claro. Ahora es esta la noticia. Mañana desapareció, no tiene nada que ver con nada. Hay muchas noticias, tapas de diarios, que están hechas nada más que para joder. No están hechas para que uno vaya hilvanando su historia y terminemos... Bueno, a nosotros nos lo hicieron con las elecciones. Sí. Ganamos las elecciones, las PASO, y al día siguiente nadie podía discutir del triunfo porque había que discutir que el dólar se había disparado. Sí, aparte que no pasaron.
Claro. Las Excel. Bueno, y esta es una metodología que ellos tienen, como vos decís, cuando lo logran, como lo que decís de Chile, de no se estudia historia. Y acá, que la historia no pese. Y si pesa, y vamos a Netflix, que es una de los lugares que todos utilizamos, que muchos utilizamos. Sí. Yo veo Netflix, hay que reconocerlo. Me acuerdo cuando Cristina decía, vi esto en Netflix, o hasta al propio Macri. Ha logrado Netflix. Primero hay que hacer una crítica porque se lo dejó entrar a Netflix y no paga impuesto. Es una empresa multinacional que nos hace la cabeza. Todos pagamos, los que tenemos Netflix, y ellos no pagan impuestos, no tienen ningún compromiso de producir contenidos nacionales, es una intromisión, así como antes nos colonizaban a través de los barcos, bajaban y las armas y nos ocupaban territorio, ahora la colonización que hace es ocuparnos las cabezas. Sí. Y con esto de la historia, es más fácil decirle a un pibe, qué sé yo, siempre tomo Enrique VIII, Ana Bolena, lo que quieras, cualquier... Mirate esta serie que ahí está. Y esto es un error. O en todo caso, vos podés ver la serie, pero tenés que ser crítico, tenés que leer libros, tenés que rodearlo. Pero ellos se van quedando con la reconstrucción de la historia que ellos hacen. Vos querés ver a Trotsky, tiene una serie de Trotsky. Querés ver a Chávez, tiene una serie de Chávez. Mentiras. Sí. Pero están. Sí. Esto es lo grave de las aplicaciones que todos consumimos. Si no le aplicamos espíritu crítico. Claro, y ahí otra vez volvemos al círculo de la educación, ¿no? Porque el profesor porque sí que ocurre, porque es un recurso didáctico. Bueno, vean tal serie o vean tal película, tal documental. Que no está mal. No, es un recurso. Pero como vos decís, en lo que hay que trabajar, que es lo que se evita, es en el espíritu crítico. Es decir, todo tiende a un lavado, a un enjuague y a una repetición sistemática, a crítica. Pero que los jóvenes no son responsables de ellos, ¿no? Porque no, para eso, somos para responsables eso está, nosotros, para la escuela. Para eso está la escuela, los padres. Y la ideología. Y la ideología, fundamentalmente. El pensamiento crítico es parte de una ideología. Sí. La nuestra, la del campo popular, la de las izquierdas, la del progresismo. Tiene que ser el pensamiento crítico. Bueno, el gran filósofo amarillo, pero no por una cuestión racial, Rosignol, dice que justamente la teoría crítica ha hecho un grave claro, daño, ¿no? Para ellos ha hecho Perdieron la elección. Sí, así que bueno, y continuemos con esto porque me interesa mucho. Ayer estaba leyendo un trabajo de Derrida que habla de la historia de la mentira. Y sabemos que hay un trabajo, otra vez uso la metáfora de orfebrería, de generar una realidad aparte basada en la mentira. Y hace un rato conversábamos, Néstor, cuando nos tomábamos un cafecito en la cocina de Caput, literalmente. Así es. Hay un buen clima acá, se crea un buen clima. Sí. Del otro lado del vidrio. Victoria, también. La inefable victoria rítmica. Hablamos de esto, yo te preguntaba, ¿se puede mentir? Es decir, mentir flagrantemente, no quiere decir hacer la diferencia entre la mentira y el error, la mentira y la subjetividad, es decir, la mentira como política de Estado. No más ayer o antes de ayer el presidente habló de haciendo una especie de balance y no hizo más que mentir flagrantemente, ¿no? Cuando su discurso es contrastado por las cifras oficiales, y hablamos de las cifras oficiales, ¿se puede, la ley podría contemplar esto? Yo creo que eso no se cambia por ley, aunque hay leyes que pueden ayudar a que si uno miente... Porque la mentira tiene mucho de impunidad, ¿no? Es totalmente. Cuando hablábamos recién de la historia que te hace Netflix está montada sobre la mentira. Sobre la negación, sobre el ocultamiento, sobre no darte toda la información. Cuando uno se mete con la historia o se mete con la realidad, necesita tener toda la información. Por eso, volvamos a la ley de medios. La ley de medios lo que plantea es el derecho a estar informado, tener todas las visiones, no solo una. El derecho a la información es tener todas las informaciones para que yo, en mi cabecita, pueda tomar de todas esas informaciones y elegir la verdad o articular un pensamiento con otro. Nadie es el dueño de la verdad.
Ahora, lo que ellos iban construyendo, y esto es sistemático, y empezó antes de las elecciones de 2015, duró desde 2015 hasta ahora, y va a seguir. Esta es la peor noticia que tenemos. Ellos han decidido seguir. Marcos Peña esta semana saca diciendo lo que la herencia que nosotros le dejamos al gobierno que viene. Y en esta herencia, ¿qué pone? Que ellos se tuvieron que endeudar porque la deuda había sido adquirida por el gobierno anterior. Que ellos dejan un país ordenado. Toda una serie, un catálogo de mentiras. Ahora, eso, ¿qué le voy a hacer yo a Peña? Le voy a hacer un juicio y lo voy a... Para eso hay que tener poder. Y para tener poder hay que ganar con la cultura. Y entonces tenemos que dar nuestra batalla es por la verdad. Por nuestra verdad y tratar de ganar más gente para esa verdad. Si nosotros tenemos 12 millones de votos y ellos tienen 10 o 13 y 11, no es menor, la Argentina está dividida en dos. Hay quienes creen que la mentira de Macri y el neoliberalismo es la verdad. Y no es poca gente. Esa gente cuando mira Netflix, cuando mira el noticiero, cuando lo escucha Marcos Peña, cuando lo escucha Macri, dice, esa es la verdad. Ahora, este es un... trabajo que nosotros tenemos que hacer con algo que vos dijiste hace un rato, pensamiento crítico. Pero va a ser muy largo, por supuesto que va a ser muy largo. Algunos se van a dar cuenta rápidamente. Yo no pensé que se iban a dar cuenta tan rápidamente que los estaban mintiendo, que le decían, usted tiene la ladera llena, cuando abría la ladera estaba vacía, usted no le estamos haciendo tarifazo, estamos pagando lo que corresponde, sí, pero yo no lo puedo pagar, digamos. Y ahí, por lo menos una diferencia de 2 a 3 millones de personas que hubieran votado a Macri de no haber existido una construcción de verdad como la que hicimos nosotros. Nosotros, digo todos, vos, sí, yo, sí. Cristina, Fernández, Alberto Rodríguez Sá, cuando dijo ahí 2019, los movimientos sociales, todo el tiempo nosotros luchamos por la verdad. Y este tiene que ser el eje que nos une. No hay ni que ponerse de acuerdo, es así. Pero bueno, cuando unificamos lo que decimos es más fácil, porque ellos lo que hacen es ordenar la mentira. Sistematizan la mentira, no es joda. Sí, vos sabés que anoche escuchaba en un programa de estos, de los canales, creo que era TN, entonces le hacían una entrevista a un supuesto periodista que habló de la trayectoria de Alberto Fernández, y empezó a hacer un relato que Alberto estuvo acá, que estuvo allá, que estuvo del otro lado. Ahora, el tono, por supuesto que yo escucho muy atentamente, incluso las inflexiones de la voz. Nada de lo que dijo este periodista, creo que es de Revista Noticias, nada constituía un delito, un desmedro, un demérito, nada. Pero el tono, solamente el tono de la inflexión de voz, hacía poner al oyente en una situación de gran sospecha, de gran duda, de gran rechazo a la figura del presidente electo. Solamente haciendo, digamos, porque probablemente todo lo que dijo es cierto. No es mentira. Pero ¿cómo lo dijo? Claro, lo dijo como para que el señor o la señora de la vuelta de mi casa, enfrente de tu casa, ya piense que Alberto Fernández es un ser oscuro, con muchos dobleces, porque ellos mismos usaron estas palabras, ¿no? Entonces, me parece que es mucha la tarea que nos espera. Es mucha la tarea, pero creo que es importante valorar el triunfo. Sí. Pero cuando digo valorar el triunfo no es que porque le ganamos solamente la elección. ¿Por qué ganamos la elección? El otro día, hace apenas después del 11 de agosto, me invitaron a hacer un taller en la costa. Eran todos militantes. Sos docente también, ¿no, Néstor? ¿Eh? Sos docente también en el conurbano. Y psicólogo, cierto, claro. Sí. Entonces, en vez de hablar yo, habían pasado pocos días de la elección del 11 de agosto, le dije a los que organizaban, le digo, yo puedo hablar, pero ¿por qué no hablamos todos? Eran 50 o 60 personas. Hacemos una pregunta y en 3 minutos todos tienen que contestar. ¿Por qué ganamos? Esa era la consigna. Y fue realmente fabuloso, porque la gente, cada uno, desde su lugar, el ama de casa, el sindicalista, el periodista, el joven,
una persona trans, bueno, todos iban diciendo por qué ganamos. Y en ese por qué ganamos estaba su compromiso de vida. Y esto es lo importante. Nosotros tenemos que volver a lo que se planteaba en la década del 70, que estas cosas que hacemos, en esto se nos vaya la vida, tengamos puesta la vida y el amor en estas cuestiones. Si no, es muy difícil. Si nosotros lo tratamos superficialmente y creemos que porque tenemos palabras bonitas o porque sabemos hablar, no, hay que comprometerse. La gente la vamos a ir ganando desde la verdad, pero también con el compromiso efectivo. Leí hace unos días atrás a un filósofo realmente que sería necesario que se leyera, que se estudiara, que se profundizara, Enrique Dussel, que es un argentino mendocino, destacadísimo, intelectual, un intelectual militante que ahora vive en México. Y él dice, enseñar la política no como profesión, sino como vocación. Y pienso en esto que vos decís. Uh-huh. Porque para muchos la política es un tema de conversación de sobremesa o en la mesa del café. Y para otros realmente es una vocación. Es cómo vivo la vida. Porque esto que estamos diciendo, que estás diciendo vos también, con respecto a la ley de medios, con respecto a los contenidos, no es algo que pasa allá en algún lugar. Es algo que me constituye, que forma parte de mi vida. Cuando yo te comentaba recién que mi nieta de 3 años, cuando se refiere a sus compañeros del jardín, habla de los niños. Claro. Y en la casa no se habla así. No. Y en la escuela tampoco. Pero los niños es el lenguaje que se utilizan en los dibujos animados, ¿no es cierto? Entonces, bueno, atención, no es un tema de conversación. Es preguntarnos, y me gusta muchísimo esto que vos dijiste recién, la pregunta. Y por lo general vivimos no preguntándonos. Bajando porque, línea. Porque cuando nos sentamos a plantear una pregunta, más allá de la respuesta, ya ese ejercicio de reflexión hace que probablemente las personas que asistieron al taller que vos comentás se han ido con algo nuevo, han ido muy enriquecidos. Y además porque tomando un modelo de Paulo Freire, sí, que es el que yo utilizo, pusimos una regla. Digo, ¿ustedes están de acuerdo? Hacemos esta pregunta, la contestan, nadie más de 3 minutos, porque claro, si no nos quedábamos hasta el otro día. Pero además que no se discuta uno contra otro. O sea, si uno decía, escuchar. Si uno decía, yo creo que ganamos por el efecto heladera, y otro ganamos porque es el peronismo el que ganó, ganamos porque Cristina hizo tal cosa, te das cuenta, son todas versiones diferentes. Si vos dejás que se peleen una contra otra, no ganamos porque el efecto heladera, ahí interrumpíamos nosotros, totalmente. Decíamos, no, vamos a escuchar las 30, 40, 50 versiones. Después, si querés, discutimos, porque donde se polariza la discusión entre dos, se reduce la cantidad de opiniones y de ideas. Claro, sí. Tenemos que sumar ideas, sí, por eso la escucha no es una escucha tonta, es una escucha amplia. Hay que buscar del otro que... Ahora, también hay que tener la disposición de escuchar. Y a veces nos gusta más hablar, como estoy haciendo ahora, que escuchar. Pero sabes que por eso te hemos pagado la suma que te hemos pagado para que vengas aquí. Así que te tenemos que sacar el jugo, Néstor Picone. acá me dice, sí, me parece que está bien la sugerencia de Vicky. Son por los de oyentes. Vamos a poner un tema y... Vicky, este tema lo vamos a dedicar para Gabriela. Ella me lo sugirió y ella sabe. Se llama Amor, tu amor, por Pedro Aznar. Y después volvemos con Néstor. Toma agüita, Néstor. Yo quise encontrar, estaba atrás y no aquí. Desde las sombras no vi las sombras y no vi luz.
Yo he visto el fin del disfraz. Yo quiero el fin del dolor. Pero no hay fin, siempre hay más. No existe sombra, no existe. Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Crucé la línea final. Y no era nada sin ti. Seremos salvos por nuestro amor. Bueno, estamos aquí otra vez en el aire de Caput. Y antes de continuar los últimos minutos con nuestro querido amigo invitado Néstor Picone, les quiero hacer una recomendación. Les comento, todavía no la vi esta obra, pero la voy a ir a ver y después se las comento. Pero les quiero participar de que se estrenó Una tragedia argentina. Es una familia argentina que esconde secretos y los irá revelando a través de ironías, humor negro, preguntas incómodas y respuestas que quizá no querían escuchar. La tragedia argentina. Cada personaje con su hipocresía colabora para hacer de esta convivencia una pieza fundamental. El autor es Daniel Dalmaroni. Y se puede ver, concurrir todos los viernes a las 21:30 en el Teatro Piccolo Fitzroy 2056. Y le agradecemos a Susana que nos pasó esta gacetilla y el viernes vamos a estar allí. Así que los amigos de Caput que se quieran sumar, todos serán bienvenidos y bienvenidas. Y nos quedan pocos minutos, Néstor, y continuemos redondeando este tema que tanto nos preocupa, que son las plataformas audiovisuales. Sí, yo creo que esa es la pelea que viene, la de fondo, la ideológica, la del pensamiento crítico. Yo defiendo la ley, digo el 80% de los artículos están vivos, hay que financiar nuestros medios, hay que pelear por eso. El instrumento está. Lo que hay que tener en cuenta es el avance de estas grandes empresas multinacionales que todos utilizamos como si fueran nuestras o públicas, como es Google, como es Amazon, como es Facebook, WhatsApp, como es Apple. Son 5 o 6 grandes empresas multinacionales que son las que movilizan la cabeza de todo el mundo. Esto nunca pasó en la historia de la humanidad, sacando el medioevo cuando la iglesia tenía la suma del saber público y el conocimiento, y entonces la verdad la tenía la iglesia. Fíjate, sí, vos, la verdad aparte, que no era tan verdad. Y entonces ahora 5 empresas multinacionales. Cualquier problema estaba la Inquisición que te resolvía. Por eso, duda. Además. Digo esto, hay que tener en cuenta no enojarse con todo esto, porque todos utilizamos Facebook, Twitter, todo lo demás, pero hay que tener en cuenta que son empresas multinacionales que defienden intereses multinacionales y que van hasta en contra de los estados. Fíjense quiénes están en contra de esas empresas, o de por lo menos empezar a ponerle controles: Donald Trump, Putin y Xi Jinping. Sí. Así que creo que hay en el mundo, se va tomando conciencia desde los grandes estados,
que no se le puede dar el poder de que manejen nuestra mente a estas cuatro o cinco grandes empresas multinacionales que, como vos decís, se meten en nuestra vida a través del celular, a través del smart, a través de toda la tecnología que tenemos. Eso no es gratuito, es político y hay que tener espíritu crítico para hacerlo. Y otro día que vengas vamos a hablar de Big Data, ¿no? Que realmente es mucho más que transnacional, ¿no? Es transuniversal. Y creo, querido amigo Néstor, que llegamos a una sencilla conclusión, que el problema siempre es político. Siempre. Siempre es político y hay que tener conciencia de eso. Lo que no hay que dejarse llevar ni por el celular, ni por la iglesia, ni por nadie. Ojo, respeto a todas las religiones y todo lo demás. Sí. Pero las verdades las construimos desde los hechos nosotros. Si no, se impone la mentira. Y lo que este gobierno hizo durante cuatro años fue mentira. Y lo va a seguir haciendo desde la oposición para conservar con la mentira a esos 10 o 11 millones de votos que tiene. Así es. Bueno, llegamos al final de Voces y Contextos de hoy. Ahora va a venir Laura D'Onofrio. Y le queremos agradecer mucho a Néstor esta charla, digo yo, fluida, ¿no? Y una charla que nos interesa y nos convoca, y por qué no decirlo, nos preocupa, este tema nos preocupa sobre todo cuando estamos en contacto con los medios de comunicación. Te agradecemos mucho tu tiempo, ojalá que podamos repetir el encuentro. Agradecemos a Victoria Rítmica, que está siempre ahí atenta, y le deseamos una muy buena semana a nuestros amigos oyentes. ¿Quieres agregar algo, Néstor? No, gracias por la invitación, gracias a Victoria por el trabajo y de sacarnos al aire, gracias por invitarme. Siempre a disposición, estos temas hay que trasladarlos, y la verdad que me sentí muy bien pudiendo decir cosas que uno habitualmente no tiene posibilidades de conversar, y bueno, en esta fluida conversación la fuimos poniendo al aire. Así que gracias a vos. No, al contrario. Y yo les digo a nuestros oyentes, amigos, que busquen, que hay muchos documentos interesantes, muchas entrevistas interesantes de Néstor. Néstor Picone es periodista, es psicólogo, es docente, y bueno, tiene una gran trayectoria en esta temática. Y a mí me parece que es necesario, bueno, utilizar estos medios de investigación justamente para ir profundizando. Un tema que quizás nos quedó en el tintero, lo dejamos para otro día, que es justamente la formación y la formación política. Algunos dicen la formación de cuadros. No es menor el tema. Uh-huh. Así que, bueno, nos vamos pensando en todo esto. Gracias, que tengamos una buena semana. Voces y contexto. Voces y contexto. Todas las voces, todas. Un programa incorrectamente político. Voces y contexto. Llega a su fin por hoy. Hasta la próxima semana. En Caput. Milagro Sala. Pasan cosas. Y sigan así, sigan adelante, porque necesitamos medios como ustedes que digan la verdad y que no anden con miedo. No es fácil competir con Clarín, no es fácil competir con las corporaciones. Necesitamos medios como ustedes. Conservar el espíritu. Hoy les toca compartir a ustedes, ¿no? Radio Caput. Caput. Necesitamos medios como ustedes que digan la verdad y que no anden con miedo. Esas cosas. En Caput. En Caput. Digo Capusoto. Son todos drones. Pasan cosas. Los liberales son muy fascistas. Señor, se robaron los PBI. He notado en esta radio que estaban todos escondiendo PBI que se robaron. Es una vergüenza. Son todos drones. La vi a Eve comiendo un sándwich de PBI, de salame y queso. Son todos drones, señor, se robaron un PBI. Radio Caput. Caput. Parece que hay un combate ahora el sábado por Space de Dylan contra Falcarce. Esas cosas. Los liberales me fascinan.